ya una de las últimas. ¿Los medios de comunicación son los tentáculos del poder o de la política en la actual situación? Y los medios de comunicación están regados, subvencionados con. Y de hecho, una de las intervenciones que más virales se ha hecho mía, con Roma Gallardo en Cuarto al Día, con Joaquín Prats, en la que yo le explico a Joaquín Prats que él, o bien por desconocimiento o no lo sé, él, por ejemplo, presenta un programa en una cadena que recibió hace poco 3 millones de euros, no para la implantación del TBT, de subvención, como todos los años, todos los medios de comunicación. Y es muy importante, pero ya no solamente eso, sino el contacto con los políticos, con los medios. Es decir, hay una simbiosis entre los medios estatales, los medios vinculados al Estado, porque están pagados por el Estado, y los partidos políticos, porque son socios del mismo negocio. ¿Algo que quieras decir? ¿Algún mensaje? Ahora mismo hay 70, 80 personas. Luego la gente ve mucho mis directos, visualizaciones. ¿Algún mensaje quieras que la gente se quede con él? Pues recomendarle a la gente que se suscriba y que busque tu canal, que la verdad es que he estado muy a gusto en la entrevista. Ha sido una entrevista muy cómoda. Me ha sorprendido. Eres un gran entrevistador. Te lo digo en serio. La gente sabe que si tengo que decir algo malo, lo digo igualmente. Hacer directos más largos. Me preocupa mucho el tema de la depresión, de la desilusión, de la gente infeliz, la gente que se quita la vida. Estos temas me preocupan bastante y, oye, pues una manera de apoyar